San Pablo presenta la reflexión del pan de la palabra. Octubre 2013. Cuando la misericordia da rabia. La misericordia debería ser siempre fuente de gozo. Sin embargo, hay ocasiones en que nos desconcierta que Dios se compadezca de los otros. Así somos de mezquinos. Es el caso de Jonás en la primera lectura de hoy, quien juzga que Dios se pasó de bueno. Jonás pretende con su actitud hacer justicia, que el prestigio de Dios no se vea disminuido, y menos ante esos pueblos salvajes, sin tradición ni culto al verdadero Dios. Pero el texto deja ver cómo juzga Dios al que lo juzga. Dios permite a Jonás sentir algo de lo que él siente. Jonás, colocado en el lugar de Dios, descubre que hasta un árbol que se marchita tiene su valor, y así aprende algo de cómo nos ama Dios y cuánto le duele que nos perdamos. Por su parte, el Evangelio nos presenta la necesidad que sienten los discípulos de rezar. Jesús les enseña el Padre Nuestro, es la oración que les deja y que la Iglesia, a su vez, nos transmite a nosotros. La Iglesia de este modo nos conduce a Cristo y Cristo nos presenta al Padre. El Espíritu en el cristiano también grita y gime con la misma expresión, Abba, Padre. Solo después de que se ha infundido el Espíritu filial en el bautismo, el cristiano puede decir, Abba, Padre. Recibido el Espíritu del Hijo en el bautismo, se transmite el Padre Nuestro y el Espíritu es el que nos hará gritar, Abba, Padre. Quien confiesa a Dios como Padre, profesa también la fe en el Hijo, pero quien confiesa la fe en el Padre y el Hijo, anuncia también a la Madre, la Iglesia. Sin ella no se da allí ni el Hijo ni el Padre. La palabra en tu vida. Jesús nos da una vida de hijos. Hemos sido creados para ser eternamente hijos de Dios. Nuestro paso por la tierra es el aprendizaje de nuestra filiación. A fuerza de pensar solo en la fraternidad, que por los demás es magnífico, corremos el riesgo de debilitar nuestra relación propia con el Padre. Esta es una producción de Grupo Editorial San Pablo, México.